siempre los que más han sufrido. Cuando han venido las guerras, las plagas, el ambiente del mundo de pecado, siempre los que han sufrido más son los niños. Y la razón es, están en la edad en que no saben defenderse. Todavía no pueden defenderse. ¿Qué se puede defender un niño? 4, 5, 6 años, 7. Son los que han sufrido. Quiero invitarles para que se fijen en esto. Y por favor, créanlo y aprécienlo. Dios ha querido bendecirnos en un ambiente muy especial. Y estamos como una isla, como una islita en medio de un océano de maldad. Ya estoy viejo y me ha tocado vivir bastante. Y en el caminar de mis años he visto cuántas generaciones crecer y entrar en la edad en la que estaba mencionando el pastor, y el peligro, aún en mis principios. Fui el pastor de mis hermanitos menores que yo crié como hijos. Me tocó verlos junto con ellos, otros de su edad, niños que empezaron a dejar de ser niños. Desde entonces, y muchos de ellos están en mi memoria, de entonces, y mi pregunta es, ¿y dónde están? Es triste. De cada 100, estará uno o dos sirviendo a Dios. ¿Se fijaron lo que dije? Triste. Desde ese tiempo que empecé a caminar, que por cierto me hice cargo de, nadie quería hacerse cargo de los niños, había como 150 niños o más ahí en la congregación y nadie quería batallar con ellos. Yo me di voluntario y empecé a tratarlos en ese año. Fue en 1949, trabajé con los niños. Y de todos aquellos niñitos, entonces, le dije, ¿dónde están? Crecieron y agarraron otro rumbo. Esa generación, esa es otra generación, y luego otra generación, y luego otra generación, para estas fechas. ¿Cuántas generaciones he visto pasar de los niños? ¿Saben qué? De mirar qué tan grande es el privilegio de tener a nuestros chiquitos y luego a los que ya han empezado a crecer. Me dijeron, mi hijo de los 12, es cierto. Es verdad que para estas horas los niños de 11, 12 años no son niños ya. Ya sus mentes están bien influenciadas por el mundo. Ustedes saben que es cierto. Y mayormente si los padres no han tenido cuidado y son de los primeros que están ahí. Vuelvo con el mismo tema.
clavados en la televisión. ¿Qué tanta mugre tragan ahí? Se la tragan los padres, se la tragan sus hijos, y pero no les importa. Meten al diablo adentro, adentro de la casa, de la sala, del cuarto de dormir. Ahí lo meten, los propios padres. Lo ha dicho el pastor. Las pláticas que ha tenido con los padres o con los niños en la academia el año pasado, ahora este año, lo oigo mencionar, que vienen dando razón de todas las tonterías que oyen y lo que aprenden en ese medio que no había en el tiempo que yo estoy hablando. La televisión empezó el año 52, empezó, se vendieron los receptores ya en una forma general, 52. Los niños de antes de esa generación no estaban expuestos a lo que están expuestos desde entonces hasta ahora. Miren cuánta ruina ha traído. Los que se la llevan en eso, no se hagan tontos. Dios te está hablando. No te hagas tonto, no te hagas tonta, te está hablando a ti. Si no le quieres hacer caso al Señor, pues era negocio tuyo, pero te va a pesar. Pero ahí está el asunto. Y han pasado las generaciones y los he visto. Una tras otra, tras otra. Mis hermanos, mis hermanitos que yo crié, luego mis propios hijos, pero los hijos de mis hijos, lleva los hijos de mis hijos, lo estoy mirando. En lo que toca a uno más a mi familia, pero en el trabajo del Señor, que tanto he mirado. ¿Y saben qué? No puedo menos que sentir dolor al mirar. Dije que de cada 100 que han crecido, no creo que estoy equivocado cuando digo que habrá uno o dos que permanecen sirviendo. Y aquí mismo, nomás en este santuario tenemos, ¿cuántos años vamos a cumplir? Pregunté, 7 años, nomás en este santuario, ya no digo antes, nomás en este santuario. 7 años. ¿Dónde están los jóvenes que estaban cantando de 7 años? ¿Están todos? ¿Algunos permanecen? ¿O ya están casados? Los ha guardado el Señor, pero la mayoría, ¿dónde están? No más, no más. Aquí en el santuario este. Ya no digo para atrás. Ya no digo en el centro de Maranata. Ya no digo el tiempo Filadelfia antiguo. 30 años para atrás, cuando andábamos en los parques, sin templos, sin lugar, ¿dónde están? Es triste, triste. Dije, es triste. No podemos hacer mucho, pero una cosa sí podemos hacer y es preocuparnos. Preocuparnos porque va caminando la corriente, va caminando el tiempo y las generaciones que están pequeñitos van entrando a ser mayores y los que quedan más grandecitos y ahí va, no para el tiempo. Ahorita mismo hay quienes junto conmigo no necesitan tener 70 y tantos años, pero hay quienes aquí que ya tienen 40, 50 años y aún menos. Pues han mirado, muchachos, hace unos cuantos años eran niñitos, ahorita son jóvenes. Los miro como espigas
Pero ¿cuántos están? Se me figura un, como en eso, un garbage disposal que está zumbando, sorbiendo vidas y arruinándolos. Arruinándolos, sorbiendo las vidas como un remolino. Y dije, no podemos hacer gran cosa, pero cuando menos preocuparnos. Pero a la misma vez he mirado, ¿verdad?, que son muchos, aún los mismos padres. Los he mirado en diferentes tiempos, que sus hijos tan niños ya empezaron a crecer, empezaron a agarrar mundo y no les preocupa. No les preocupa. Están tranquilos. Cuando ya se arruinaron, entonces vienen llorando. Y lo digo porque de continuo pasa. Mientras está el peligro y pueden hacer algo, no lo hacen. Los padres, cuando ya se arruinaron sus hijos, en estos días son varios los padres, varios, no uno, dos, son varios, en donde he tenido razón, pues que se fue el muchacho, que se fue la muchacha, ¿dónde están? Unos los hallaron, regresaron, otros no, en estos días. Pero es la misma historia de siempre. Repito, ¿qué tanto podemos hacer? No podemos hacer mucho, pero cuando menos siquiera. Me acordé de una tarjeta que tenía yo en el escritorio. ¿Cómo decía? No me acuerdo. En inglés decía, haz algo, haz algo. Ya, siquiera preocúpate, do something, at least worry. Pero no. ¿Saben qué es cierto? Que quienes tienen necesidad por su familia, ¿cuándo han venido a bramar al altar aquí? No. Vienen, están por encima, y repito aún algunos, mientras la cosa está más o menos de verse. Ahí está. Pero luego que se pone fea, entonces buscan. El negocio está en buscar siempre. Aquí Juan Apóstol escribe a los padres, porque habéis conocido a aquel que desde el principio se dirige primero a los padres y luego escribe a los mancebos, porque habéis vencido al maligno. De seguro que ha de haber sido lo mismo en el tiempo de los apóstoles. De seguro que ha de haber sido lo mismo. De seguro. Preocupados. No había el ambiente tan corrompido como lo está ahora. Estoy seguro. Empezando con que no había los medios de comunicación ni las entretengas que hay ahorita. Como decía el pastor hace un momento, está fuerte. El jalón afuera. ¡Fuerte! Es un magneto. Es un imán diabólico, infernal. Jalándolo. Cuando menos acordamos, ya los miramos. Empiezan los jóvenes, las muchachas, por andar imitando las modas del mundo. Caminando como han cambiado el mundo, vistiéndose como se viste el mundo, arreglándose como anda el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice aquí. Pero es el tiempo en el que le atrae. Ahora vino una de las jóvenes, se me hizo curioso, porque le asignaron en la escuela
que hiciera un artículo. Eran varias razas, uno de sus costumbres, de otras razas, de los alumnos de la clase, en la escuela pública. Pero a ella le asignaron que escribió un artículo con respecto a los pachucos entre los mexicanos, y se acordó que yo he dicho que yo andaba en eso. Y me dijo esta mañana, y quería algunos detalles. Pues me acordé de algunos, y le estuve diciendo, el slang que usábamos, cómo nos vestíamos, cómo andábamos, ¿verdad? Me acordé de bastantes cosas, de otras ya no me acuerdo. Y me hizo ir hacia atrás. Háganme. Pero he pensado ahora de viejo, aún después de que ya fui hombre y que el Señor me llamó, he pensado, ¿por qué anduve en eso? ¿Por qué me atrajo aquello entonces? Siendo un muchacho de 13, 14, 15 años, ¿por qué me atrajo? Porque en mi hogar no había lo que yo deseaba. ¿Están oyendo? ¿No me están oyendo? No había. He oído a los jóvenes, a las muchachas, quejarse y dar razón de la vida mundana, como actúa su padre. Ni se imagina el padre que yo sé lo que está viviendo, porque sus hijos me han dicho. A mí, ya no digo al pastor, aún a mí, porque me han pedido que ore por ellos. La madre, un descuido horrible. Y me acordé de esta joven, ¿verdad?, que me hizo ir en mi memoria, pero me acordé entonces, ¿por qué vivía aquello? He pensado en estos días platicando con mi compañera, ¿por qué no me dio Dios el privilegio de ver en esos años de mi mocedad, ver caminado de la mano con el hombre que fue, que es mi molde, que murió cuando yo tenía 14 años, mi abuelo Refugio Valverde? ¿Por qué no me dio Dios? Pero murió mi abuelo, se desbarató el hogar de mis padres y yo quedé al garete, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, sin Cristo y sin padre, sin ayuda, amargado. ¿Qué es lo que hice? Me metí en eso y otras cosas más. ¿Por qué? Porque no había ambiente. ¿Es cierto? Ahora, ciertamente que no es una regla, porque también he conocido hogares en donde los padres son cristianos y los hijos salen unos diablos. Porque no hay una regla. Padres que me ha dolido mirar que ellos se esfuerzan por servir a Dios y sus hijos han salido, los ha prendido Satanás. Feo. Como también he oído lo otro de la regla, porque Dios es el que hace las excepciones. Pero lo correcto es, instruye al niño en su carrera. Háblale, dale el ejemplo. Esa es nuestra parte. Es lo que de mi parte he podido hacer en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, mis generaciones. Y ahorita yo estoy consciente que mis chiquitos, mis bisnietos, están mirando cómo camino. Sí, señor. No están tan tontos como a ratos piensan. A los padres piensan que los niños no se dan cuenta de lo que están haciendo, lo que andan diciendo su papá y su mamá o sus abuelos. Sí están mirando. Como dije a mi hijo en ese momento, son unas esponjas. Se vuelven todo. A rato es sorprendente ver cómo se les pega lo que hay en el ambiente. Y si haciendo nuestra parte, el jalón está horrible. Y son muchos más
los que se pierden que los que permanecen. Yo lo estoy diciendo porque miren, en el tiempo de la vida en que estoy, no puedo menos que dar razón de eso, porque he visto con dolor qué poquitos son los que están en el curso de los años, los que han entrado en edad o han dejado de ser niños y han entrado en la juventud y han pasado ese tiempo, ese periodo peligroso, lo han pasado y han continuado. Ahora son padres, ahora son abuelos. Pero es uno, dos, tres, cuatro, ¿y los demás? ¿Dónde están? ¿Llegaron? ¿Llegaron? Ya no estoy hablando de los más nuevos ahorita, no, estoy hablando de los que ya son abuelos. ¿Dónde están? Que los conocí siendo muchachitos, siendo jóvenes. No más aquí, no más aquí, aquí en Salinas. Ya no digo más antes y ya no digo también en otros lugares en donde he tenido, donde tengo memorias. ¿Dónde están? Qué triste, qué cosa tan desesperante. Dios bendiga a los padres que se preocupan. The parents who care. They care. They worry. God bless those parents who care. But there are not very many. No son muchos los que les preocupan por sus hijos. Cuando había mirado en hermanos que sé que sus hijos están todos locos en la droga, en diferentes tiempos. You know, people, different times. That they know that their sons are involved, their children involved in gangs and drugs and in a dirty life. And they are sitting at the pews at the church, happy as can be. They don't have any worry in their faces. Contentos, los he mirado, me acuerdo siempre de unos y otros, felices, alabando a Dios. ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijos? No, muy tranquilos, tranquilos, como ministros y aún como miembros de la iglesia. I see them as ministers or members of the church. They don't worry. They don't worry. And their sons, drifting. Allá llegaban las cansadas, andaban de loquillos por allá. Your kids are looking at you. And if you don't care, you're going to harm them. Tus muchachos te están mirando, van creciendo. Y tú no te preocupas. Te están mirando. Que no te preocupas. Y les va a hacer daño. ¿Pero en qué? Si a mi papá no le importa. A mi mamá no le importa. A mi abuelo no le importa. A mi abuelo no le importa. ¿Para qué me cuido? Si my father don't care. He didn't care. My mother don't care. Even my grandparents don't care. What I have to care, take care of myself. Okay? They don't care. But when you do care, they're going to see it. Cuando tú te preocupas, lo van a ver desde que están chiquitos. Para estar, mirar que su padre, que su madre se preocupa. Y más como padres, porque hay padres que dejan que la madre sea la que haga y castigue. I see that. That's wrong. When I see some marriages, I see the father, the husband, he let the mother take care. And he squeezes away. Él se hace un lado. Ay, la vieja que se encargue con él. That's wrong. You are the man. ¿Me oíste? Tú eres el hombre. ¿No estás aquí? Lo que la madre hace. Se ríen de la mamá. Pero pues, es excepción a la regla, ¿verdad? Pero lo importante está en los padres.
y más en el Padre. Dios bendiga a las mujeres que han tenido que hacerla de padre y de madre. God bless those women of God who is doing the two responsibilities, being a mother and being a father, because the father is not responsible who is not in there at all. ¿Qué respaldo han tenido del hombre, del padre, de sus hijos? Nada, no les importa. Dios está mal. Os escribo a vosotros, padres. ¿Escribo a vosotros qué? Padres. Porque habéis conocido a aquel que desde el principio. Y lo dice el verso 14. Os he escrito vosotros mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Y habéis vencido al maligno. How many? Just a few. When I see some of the young girls, young boys, that they want to get deep in the word, it makes me happy. Cuando los miro a los jóvenes, señoritas y jóvenes, que se preocupan por entrar en lo serio en la palabra, cómo me da gusto. Porque sé que eso es lo único que los puede sostener. I know that that's the only thing that can hold them standing firm with the Lord, for the Lord. To have the word of God in their hearts, in their soul. Por eso repetimos el texto en el estudio. El libro de aquesta ley. ¿Qué? Nunca se apartará de tu boca. Antes cada domingo meditarás. Todos los días meditarás en él para que guardes y hagas todo cuanto en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.